enseguida que empezó en funcionamiento el Choco de Oquendo, yo le traje aquí pues para que después del colegio pues tuviese algo que hacer, algo de ocio. Me pareció un recurso estupendo para que se relacionase con otros niños. Y al principio me quedaba con él porque si no, él solo no podía quedarse aquí. Y eso que teóricamente no estaba contemplado que los padres, y sigue sin estar contemplado que los padres estén aquí con los niños. Pero a mí no me parecía lo idóneo para integrarse, para que Íñigo se integrara, que estuviese su madre por ahí continuamente. Entonces comenté en Gautena para conseguir monitores, apoyo municipal para que tanto Íñigo como otros niños pudiesen aprovechar este recurso disponible para todos los niños y que ellos también pudieran utilizarlo. El objetivo principal del programa es que ellos vengan aquí con una ayuda, con un apoyo, y luego ya vayan cogiendo herramientas para integrarse y relacionarse con otros niños y puedan llegar a venir solos en un futuro. Lo que yo fundamentalmente buscaba, que Íñigo, aparte de la actividad del colegio, tuviese en el resto de las horas de su vida algo que hacer, algo que le agradase. Él viene encantado, está aquí el tiempo que él quiere, como todos los demás niños, cuando se cansan se va, pues Íñigo también cuando se cansa se va y viene muy a gusto. Mi trabajo es integrar un poco a los niños afectados de autismo con los demás niños mediante el juego. Según las necesidades de cada niño, se ve un poco desde el principio, pues se hacen reuniones con la familia, con las escuelas, con los psicólogos y se van viendo los objetivos a conseguir de cada uno. Esto es un sitio donde básicamente se trabaja mediante el juego, porque es ocio, es un lugar de ocio. Según las capacidades de cada niño y según sus objetivos, pues se van haciendo juegos diferentes. Los martes normalmente suele ser juego libre. Y luego ya el jueves es cuando se hace el taller. Entonces se intenta que los niños que están aquí por parte de Gautena pues también hagan ese taller. Es muy positiva tanto para los chavales que tienen autismo como para los demás, porque son capaces de ver a niños con diferentes necesidades, con diferentes características, y yo creo que sale la parte más humana de cada niño también. Siempre están ahí para ayudar, pues les preguntan a ver qué tal, les ayudan con algunos juegos.